Buenos días. Hola, buenos días. La clase de estenosis aórtica. Soy Felipe Cobo, residente de primer año de cardiología y me coordina la doctora Rosario Becerra. Como introducción, pues el espectro clínico de la estenosis aórtica es muy variable. Puede ir desde una válvula aórtica bicúspide con una afección clínica muy leve hasta una estenosis severa de la misma en la vía fetal que va a predisponer a un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Normalmente la clasificamos de acuerdo al nivel de obstrucción, que esta puede ser a nivel valvular, hasta un 71% de los casos, a nivel subvalvular de hasta 23% de los casos y a nivel supravalvular hasta el 6% de los casos. Esta cardiopatía en conjunto va a constituir alrededor del 6% del total de las cardiopatías congénitas. Algo importante es que es frecuente asociación con coartación aórtica, con la aorta bicúspide, y que el 20% de los pacientes diagnosticados con estenosis aórtica se va a asociar a estas o a alguna otra anomalía cardiovascular. Vamos a empezar por estenosis aórtica. Vamos a ver los temas como por separado, sin embargo, comparten algunos aspectos como la fisiopatología, que ya veremos a continuación. Bueno, ya vimos que es más frecuente la valvular entre el 67 y 75%. No se conoce con exactitud la prevalencia de esta alteración, debido a que hay malformaciones que son muy leves durante la infancia. Se va a asociar frecuentemente a síndromes como el síndrome de Turner, entre otros. Hay también ocasiones en las que no se relaciona a ningún síndrome, que ocurren de forma esporádica. Puede tener herencia autosómica dominante. Se puede asociar a algunos genes como el NOTCH1. Y se dice que cuando hay herencia, si el padre es el afectado, hay menos posibilidad de que se afecte la descendencia. Parte de su etiología se han descrito diferentes teorías. Entre las más importantes, pues, es que es debido a flujos anormales durante la vida fetal. Esto puede ser debido a un cierre prematuro a nivel del foramen oval. También se dice que puede ser por una endocarditis intrauterina que afecta la válvula aórtica. Puede ser causada por una ortopatía, por la raíz aórtica dilatada. La mitad de los pacientes con válvula aórtica bicúspide van a presentar dilatación de la raíz aórtica. Sin embargo, esta dilatación no está relacionada con el grado de estenosis de la válvula aórtica. Esto se debe porque la distribución de la velocidad del flujo va a ser anormal, va a ser asimétrica y excéntrica debido ya sea a la ausencia de alguna comisura o a la fusión de esta comisura. Rápidamente algo de su embriogénesis, pues recordemos que la válvula aórtica se va a desarrollar a partir de tejido subendocárdico. Se va a desarrollar por la división de, bueno, cuando ocurre la división troncoconal y se van a formar los primordios de las válvulas semilunares. De manera gradual, la cara superior y déjenme le señalo. La cara superior de los tubérculos, que es en esta zona, se va a ir ahuecando y se van a ir formando las valvas semilunares y los senos de Valsalva. Y quedaría así al final. Una válvula aórtica normal debe estar compuesta por tres cúspides, que son las tres valvas, que son más o menos de igual tamaño. En el centro va a tener un borde libre y van a presentar estos nódulos, que son los nódulos de Arancio, que nos van a servir para que las valvas coapten de una manera adecuada. Y estas valvas van a estar rodeadas por un anillo fibroso. Así debe ser una válvula aórtica normal. Bueno, aquí tenemos una imagen cuando esta se encuentra abierta en sístole y aquí una imagen cuando se encuentra cerrada en diástole. Estas valvas van a tener tres capas, una ventricular formada por fibra de elastina, una aórtica
formada por fibroblastos y fibras de colágeno principalmente, y una esponjosa formada por matriz de fibroblastos, por células mesenquimatosas y por mucopolisacáridos. Bueno, la estenosis de la válvula aórtica se debe principalmente a una disminución en el tamaño del orificio que va a resultar de la fusión, engrosamiento y rigidez de las valvas semilunares. La malformación más comúnmente asociada es la válvula aórtica bicúspide. Esta va a ser por la fusión de una o más de las valvas aórticas. Bueno, la fusión más común va a ser por la valva coronariana derecha y la coronariana izquierda, y con un RAFE en medio. Esto es hasta el 60% de los casos. Puede ser con el RAFE o sin el RAFE, siendo sin hasta en el 20% de los casos. La segunda más común va a ser entre la coronariana derecha y la no coronariana, y aproximadamente en menos del 1% de los casos va a ser una fusión entre la no coronariana y la coronariana izquierda. Aquí unas imágenes de una válvula aórtica bicúspide en comparación con una válvula aórtica normal. Aquí vemos la fusión de la valva coronariana derecha y la coronariana izquierda. Además de esta válvula aórtica bicúspide, puede existir degeneración mixomatosa, puede haber dilatación anular, puede ser causada por una fusión adquirida fibrótica de las comisuras reales, como en algunos casos de endocarditis. Algo visto más comúnmente en adultos es también que sea debido a calcificaciones de la válvula aórtica. Aquí tenemos unos ejemplos de imágenes, una degeneración calcificada, más común en adultos, una válvula bicúspide con la fusión de las valvas y un RAFE aquí, y puede ser reumática. Otros hallazgos no propios de la válvula: se pueden observar alteraciones en la aorta ascendente, una túnica media delgada, una dilatación anular, una dilatación o hasta un aneurisma de la aorta ascendente. Cuando existe esto, pues hay un riesgo aumentado de disección o de ruptura. Además vamos a tener, ahorita ya lo comentaremos más a detalle, hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis miocárdica, isquemia, que son parte de la fisiopatología o de la evolución de esta anomalía. En un principio, va a haber obstrucción del tracto de salida por la estenosis que existe a nivel valvular. Esto va a aumentar la poscarga para tratar de mantener el volumen, el gasto cardíaco, la frecuencia basal y una fracción de eyección que sean cercanos a la normalidad, logrando compensar durante algunos años, dependiendo obviamente del grado de estenosis, logrando compensar en un inicio el gasto cardíaco y permaneciendo estable solo con la hipertrofia. Entonces va a existir una hipertrofia cada vez más importante para tratar de mantener el estrés normal de la pared ventricular. Después de esto va a venir isquemia, zonas de isquemia e infartos subendocárdicos, debido a que las fuerzas compresivas intramiocárdicas son mayores a nivel del endocardio. Entonces, el músculo subendocárdico y los músculos papilares van a ser los más afectados, provocando isquemias en estas zonas, muerte celular. Posteriormente va a haber una fibrosis de las mismas, y pues ya después va a haber falla cardíaca. El cuadro clínico o las manifestaciones clínicas comunes, pues principalmente van a ser asintomáticos estos pacientes. Cuando la estenosis es leve o moderada, la gran mayoría son asintomáticos. Síntomas que podemos ir encontrando a lo largo de la evolución. Bueno, como comentamos, principalmente asintomáticos, van a tener un crecimiento y un desarrollo normales. Cuando se presentan los síntomas, el más común va a ser la fatiga, que incluso en los casos leves se puede llegar a presentar. En casos leves va a ser hasta en un 15% de los casos. Cuando existe estenosis severa, hasta en un 35% de los casos se va a presentar lo que es la fatiga. También se pueden asociar disnea, angina y síncope, que es una arteria muy característica. Estos tres se presentan hasta en el 10% de los casos. El síncope va a ocurrir cuando el gradiente pico normalmente es mayor de 80 milímetros de mercurio. Cuando se presenta un episodio con angina y síncope asociados, se dice que se requiere de una evaluación urgente y un tratamiento inmediatos. El cuadro en el neonato comúnmente es por una estenosis crítica.
La clínica va a ser pobre alimentación, letargo o alteraciones del estado de alerta. Puede ser ductus dependiente. Cuando esto ocurre, al momento del cierre del ductus, va a venir lo que es un choque cardiogénico. Y en caso de estenosis severa no crítica, puede evolucionar al fallo cardíaco, no tanto como cuando es ducto dependiente, pero más rápido que en niños mayores o en adultos. El examen físico, pues normalmente, ya que son asintomáticos, podemos tener una exploración normal, signos vitales normales, el impulso puede ser normal, o en casos de estenosis severa puede aumentar la fuerza del impulso apical. Se va a escuchar un soplo sistólico expulsivo, que ya escribiremos más adelante los diferentes soplos que podemos escuchar dependiendo del grado de estenosis y el grado de localización, bueno, el nivel de localización respecto a la válvula. Si va a irradiar a la parte alta del esternón y del cuello, es de mayor intensidad en la línea paraesternal izquierda y se puede escuchar un chasquido protosistólico. Los pulsos normalmente están disminuidos en las porciones superiores del cuerpo. El primer ruido lo vamos a escuchar normal. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento que en más del 50% de los casos se da y es debido a un retraso en el cierre de la válvula aórtica. Cuando escuchamos un desdoblamiento fisiológico del S2, podemos decir que excluimos una estenosis aórtica severa, pero cuando escuchamos un desdoblamiento paradójico del S2, que es cuando hay un retardo en el cierre de la válvula aórtica, podemos sospechar de alguna estenosis aórtica severa. Se puede escuchar también ritmo de galope, pero esto ya es indicativo de una obstrucción severa con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Vamos a clasificar de acuerdo a la palpación de los pulsos, la patología. Podemos decir que es ligera cuando los pulsos son de intensidad y volumen normales o cuando tienen poca amplitud y se puede sentir frémito en el segundo espacio intercostal derecho. Podemos decir que es una estenosis importante cuando los pulsos son de un comportamiento clásico de parvus et tardus, que son pulsos poco amplios, con ascenso lento, hay una fase de meseta y después un descenso lento. El examen físico, específicamente hablando del soplo, vamos a dividirlo o vamos a escucharlo con ciertas diferencias de acuerdo si es valvular, si es supravalvular o si es subvalvular. Normalmente va a ser un soplo sistólico áspero, creciendo, decreciendo, grado 4 o 5. Cuando es valvular, lo vamos a escuchar más a nivel de paraesternal, derecho o alto. Y vamos a algo característico de como para saber qué es valvular, es que se va a escuchar un chasquido mesosistólico a nivel del ápex. Cuando es supravalvular, vamos a tener el mismo soplo, pero no vamos a tener el chasquido. Y cuando es subvalvular, vamos a escucharlo principalmente en el borde paraesternal izquierdo medio. Algo importante de la subvalvular, que detallaremos más adelante, es que se puede escuchar un soplo protodiastólico decreciendo cuando hay asociación con la insuficiencia aórtica. Este es mucho más común en la estenosis subvalvular. La radiografía, se puede ver la punta redondeada. En casos más evolucionados podemos tener una dilatación de la aorta ascendente, una aurícula izquierda prominente y puede existir edema pulmonar en casos severos o críticos. En el electrocardiograma también puede ser normal, se puede encontrar normal en casos leves. Lo más común que vemos es aumento del voltaje con R's altas de B4 a B6. Vemos una desviación del eje de QRS a la izquierda, ondas R altas a nivel de D2 a BF, heces profundas en B1, predominio de las fuerzas izquierdas. Podemos ver también en casos ya más avanzados, alteraciones de la repolarización ventricular con rectificación del esquemento ST, normalmente en B5, B6, que ya nos hablaré de isquemia subendocárdica, como observamos en este ejemplo. Aquí vemos el supradesnivel, B5 en B6. La hipertrofia, el crecimiento atrial izquierdo, ¿por qué se produce en la estenosis aórtica? ¿El crecimiento qué, perdón, doctora? ¿Atrial? Ajá, atrial izquierdo. ¿Por
qué tienes en el electro? ¿Por qué puede manifestarse como crecimiento atrial izquierdo? Bueno, esto puede ser debido a que hay, cuando en fases avanzadas de la estenosis aórtica puede existir una insuficiencia mitral y puede sobrecargar también la aurícula izquierda. Ok, no es lo más habitual ni es la causa más común del crecimiento atrial izquierdo. ¿Cuál sería? ¿Qué te genera la estenosis aórtica? O sea, ¿cuál es la repercusión inicial en el ventrículo izquierdo o la repercusión esperada en el ventrículo izquierdo? Hipertrofia, ¿no? O sea, vas a tener secundario a la sobrecarga de presión que está imponiendo la estenosis aórtica, vas a tener una hipertrofia ventricular izquierda. Ah, claro. ¿Qué te va a generar? Es que en el ventrículo izquierdo vas a tener hipertrofia ventricular. Sí. ¿Qué genera la hipertrofia? Pues generalmente va a generar una alteración en la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Es decir, okay, una alteración, una disfunción diastólica que se va a reflejar como un aumento de la presión en la aurícula izquierda, que conforme vaya aumentando el grado de estenosis aórtica, pues eso va a ser mayor y y puede generar un mayor crecimiento atrial izquierdo, ¿no? Esa sería la causa principal. O sea, no necesariamente tienes que tener una lesión valvular mitral para que tengas crecimiento atrial, sino en presencia de una estenosis aórtica severa puedes tener crecimiento, datos de crecimiento atrial izquierdo. Ok, doctora. Bueno, seguimos. Tenemos el ecocardiograma, que va a ser el principal método diagnóstico. Las principales utilidades de este es caracterizar la morfología de la lesión, evaluar la severidad hemodinámica, describir anormalidades asociadas, y el ecocardiograma transtorácico Doppler es la modalidad más comúnmente usada para definir la anatomía y la severidad. De acuerdo a las guías de la AHA del 2014, se clasifica la estenosis aórtica como leve, moderada y severa. Esto dependiendo de dos parámetros. El jet de velocidad, siendo en los casos leves de 2 a 2.9 metros por segundo, en los casos moderados de 3 a 3.9 metros por segundo y en los casos severos mayor a 4 metros por segundo. Y con el gradiente medio, siendo en los casos leves menor a 20 milímetros de mercurio, en los casos moderados de 20 a 40 milímetros de mercurio y en la estenosis severa siendo mayor a 40 milímetros de mercurio. Cuando el gradiente se encuentra artificialmente bajo debido a la disminución del gasto cardíaco, podemos tomar como parámetro el área de la válvula aórtica cuando es menor a 1 cm² o cuando indexado es menor a 0.6 cm² por metro cuadrado, se considera que es grave. Aquí tenemos un ejemplo en el eje parastinal largo, que vamos a observar disminución en la movilidad de las valvas. Se va a observar la apertura y el cierre en domo, y la dimensión del anillo de la válvula se va a observar mejor en esta ventana. Aquí vemos la válvula y aquí la vemos en domo. Aquí vemos otro ejemplo con un jet.
continuamos. Bueno, el eje parcial corto se va a demostrar también la anatomía de las valvas y de las comisuras. Muchas de las válvulas bicúspides pueden presentar el rafé que se encuentra entre las valvas fusionadas, que en este eje lo podemos encontrar. Y en un análisis cuidadoso podemos darnos cuenta que la válvula abre y cierra con apariencia de boca de pescado, que es común o típico de las válvulas que son bicúspides. Aquí tenemos ejemplos de las válvulas que podemos observar. Tenemos la ecocardiografía Doppler, que se utiliza para confirmar la localización de la obstrucción y cuantificar el grado de estenosis. Al pasar una cantidad de fluido por el orificio, que es pequeño, se aumenta la velocidad. Y bueno, esta relación la vamos a cuantificar por la ecuación de Bernoulli. La ecocardiografía Doppler nos va a servir también para estimar el volumen de flujo por ciclo cardíaco y darnos cuenta que es el mismo, en el ciclo cardíaco, que es el mismo que en la válvula aórtica y en la válvula mitral o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo por debajo de la válvula. El área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por velocidad media en el tracto de salida del ventrículo izquierdo sobre la velocidad a través del orificio de la válvula. Y en niños se va a indexar por la superficie corporal, siendo leve cuando es mayor a 1.5 centímetros cuadrados, moderada de 1 a 1.5 centímetros cuadrados y severa menor a 1 centímetro cuadrado. Nos podemos apoyar también de la ecocardiografía. Tenemos la resonancia magnética, que va a ser útil, al igual que el eco, como una herramienta no invasiva para medir la función y la masa ventricular. Vamos a poder cuantificar gradientes de presión y el área valvular aórtica. Existe una muy buena correlación respecto a los parámetros del eco Doppler. Y también podemos definir la morfología de la válvula, la aorta ascendente, el tamaño del anillo y el origen de las arterias coronarias. Claro. Otro método es el cateterismo cardíaco, que en la actualidad tiene más un fin terapéutico. En la población pediátrica no es indispensable para llevar a un paciente a tratamiento quirúrgico. Está indicado como estudio diagnóstico en los casos en los que la ecocardiografía no puede evaluar adecuadamente las lesiones asociadas y cuando no existe concordancia entre la clínica y los hallazgos del ecocardiograma. Por este método podemos hacer una ventriculografía izquierda, viendo el tamaño de la cámara ventricular, las características funcionales de la válvula mitral, la movilidad y el número de valvas aórticas cuando quede duda. Podemos hacer diferentes tipos de misiones a través del chorro de material de contraste a través de la válvula y el nacimiento y las características de las arterias coronarias. Las proyecciones que nos sirven para medir el diámetro a 40 grados. Bueno, el balón lo vamos a elegir con una proporción 1:1 respecto al anillo y debemos de comenzar con un balón del 80% del diámetro y a partir de aquí incrementar 1 milímetro del tamaño para la valvuloplastia.
Tratamiento va a depender del grado de obstrucción y de si el paciente es asintomático o si presenta síntomas. En la estenosis ligera, el tratamiento lo vamos a enfocar principalmente a la prevención de endocarditis bacteriana, aunque ya hay cierta, algunas guías ya comentan que no es necesaria, a menos que ya haya alguna intervención previa, ya exista algún caso de endocarditis previamente o se tenga alguna válvula protésica mecánica. Y en caso de estenosis ligera, también pues una vigilancia periódica para ir viendo la progresión de la enfermedad y ver el momento exacto en el que sea necesario realizar alguna intervención. En la estenosis moderada, el tratamiento va enfocado a una vigilancia más estrecha cada 6 meses con un estudio ecocardiográfico anualmente. Y en la estenosis severa, pues amerita de un tratamiento quirúrgico o intervencionista, dependiendo de las características de la patología. Tratamiento médico, pues en el paciente crítico, que normalmente sea en la etapa neonatal y es ducto dependiente, iniciar prostaglandinas cuando el ductus está cerrado. Se espera una disminución de la hipertensión arterial pulmonar. La respuesta la vamos a esperar entre 15 y 4 horas después de la administración de prostaglandinas. Los efectos adversos de los que debemos estar pendientes, por lo que se debe monitorizar el paciente, es apnea, fiebre e hipotensión. Y si el ductus no se abre después del tiempo estimado, se debe realizar una intervención. Porque el flujo está comprometido a nivel de la válvula, el flujo sistémico. Entonces, por el grado de estenosis y el flujo podría estar dado en su mayoría por el ductus. Es prácticamente un ventrículo izquierdo hipoplásico y que la aorta ni siquiera tiene suficiente flujo para que la aorta ascendente tenga gasto. Y entonces el flujo de las coronarias depende de manera retrógrada del flujo retrógrado del conducto arterioso. Pero en una estenosis aórtica, por más crítica que sea la de recién nacido, me cuesta creer o aceptar que se requiera manejo con prostaglandinas. O sea, generalmente son niños que, si no se diagnostican prenatalmente y no los tratas en los primeros días de vida para hacer una marcoplastia o quirúrgicamente, vaya a tener que hacer. Y digo, básicamente una estenosis con hipoplasia del ventrículo izquierdo es lo más común que te requiera el uso de prostaglandinas, pero no es lo habitual que en una estenosis aórtica, aunque sea crítica, utilices prostaglandinas.
Okay. Sí lo es, la palpación aórtica crítica del recién nacido, 100% pasa a ser necesario el uso de prostaglandinas, tanto para asegurar en los primeros días en los que tienes una mayor presión en la arteria pulmonar y por lo tanto la presión sistémica a nivel de la pulmonar te asegura el flujo hacia la aorta descendente, como también por causar una dilatación del tejido ductal y eso te mejora el flujo también a través anterógrado, a través de la cuarta. Ok. Bueno, el manejo, pues básicamente un preoperatorio de un paciente crítico con ventilación mecánica para mejorar la situación de hipoxia, para manejo de la hipertensión pulmonar, hay que corregir la acidosis metabólica existente, se puede dar apoyo con hipnotrópicos y mantener una buena sedación y analgesia del paciente. Bueno, no común en neonatos. Ya hablando específicamente del tratamiento quirúrgico o intervencionista, la selección de este tipo de tratamiento va a depender de las dimensiones y de las características anatómicas del corazón izquierdo. Y hay que valorar la reparación o si pensamos llevar a una fisiología biventricular o si el paciente no es candidato a llevar a un corazón biventricular. Los niños con ventrículo izquierdo dilatado, con un buen tamaño del tracto de salida y sin hipoplasia del aparato mitral, responde normalmente bien al procedimiento de valvulotomía, que puede ser ya sea por intervencionismo o mediante cirugía. Y los niños con cavidad ventricular izquierda pequeña, hipoplasia de la aorta y alteraciones del aparato mitral tienen un mal pronóstico, no se van a beneficiar solo con una valvulotomía y se deben de considerar para un Damuss-Kainstein-Stansel. Aquí tenemos algunas recomendaciones de la 36ª conferencia de Bethesda. Bethesda, perdón, es un task force para el atletismo competitivo. O como... pues, bueno, empezamos. Se va a hacer una fístula sistémico-pulmonar. Y es con el plan, con la intención de llevar a una fisiología univentricular. Todo lo que es viene algo que no sepas, entonces más. Aquellos pacientes en los que no es posible, la aorta no es suficiente para mantener un flujo perógrado, entonces que se hace. Sí, se hace una reparación del tracto de. Se va a usar el tronco de la arteria pulmonar para hacer una ampliación de la aorta. Y se hace la fístula para mantener el flujo pulmonar, el tronco. Sí. Bueno, las recomendaciones va a depender del grado de estenosis. Siendo la estenosis leve o cuando el gradiente pico-pico es menor a 30 o el gradiente medio es menor a 25, se dice que no existen restricciones para practicar cualquier deporte. Cuando es moderada, en pacientes asintomáticos, con un gradiente pico de 30 a 50 o un gradiente medio de 25 a 40, se puede participar en deportes de moderada intensidad, siempre y cuando solo tengan hipertrofia ventricular izquierda leve, un electrocardiograma normal y una prueba de esfuerzo normal. Y en la estenosis severa, pues no se recomienda actividad física. Esto ocurre cuando el gradiente pico-pico es mayor a 50 milímetros de mercurio o el gradiente medio es mayor a 40.
Las indicaciones para cateterismo según la AHA es una estenosis aórtica crítica aislada o con persistencia de conducto, que esto sea en el neonato, o una estenosis aórtica con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y se va a realizar una valvuloplastia con balón independientemente del gradiente. En una estenosis aórtica asintomática se medir el gradiente pico-pico. Cuando existe un gradiente pico-pico mayor a 50, se decide hacer una valvuloplastia con balón. Cuando el gradiente pico-pico es mayor a 40 milímetros de mercurio y además son deportistas de alto rendimiento, embarazadas, o hay un trastorno electrocardiográfico en reposo, o se presenta el ejercicio síncope y angina de pecho, también se puede realizar, bueno, se debe realizar una valvuloplastia con balón. Las técnicas, está la técnica de doble balón. Con esta tenemos una mejoría del gradiente al producir desgarros más profundos en las comisuras y un menor trauma de los vasos. Podemos decir que fue exitosa la valvulotomía cuando existe un descenso del 50% del gradiente de presión a través de la válvula aórtica, cuando hay un incremento de más del 25% del área de la válvula aórtica, cuando no quedan con insuficiencia significativa, que es una de las complicaciones post-valvulotomía, y usualmente el gradiente es menor a 30 milímetros de mercurio. Las complicaciones. Durante el procedimiento se bloquea el flujo sanguíneo a través de la aorta, por lo tanto se puede comprometer el flujo coronario, puede haber isquemia y fibrilación ventricular fatal. Tiene una mortalidad del 4%, los neonatos tienen una mayor tasa de complicaciones, puede existir posteriormente una insuficiencia aórtica, en el 15% de los casos de moderada a severa, y otras complicaciones durante el procedimiento es una bradicardia transitoria, un bloqueo de Ramperda, extrasístoles e hipotensión. La existencia para reemplazo valvular, que es otra opción terapéutica, cuando haya una insuficiencia aórtica importante, otra la realización de valvuloplastías quirúrgicas o percutáneas que no lograron liberar la obstrucción. Se hace mediante un reemplazo con válvulas mecánicas, con válvulas bioprotésicas o con el procedimiento de Ross. Hay diferentes ventajas o desventajas dependiendo la opción que se elija. En las mecánicas existen múltiples desventajas como la necesidad de anticoagulación permanente. Hay riesgo de insuficiencia paravalvular, hay riesgo de endocarditis, hay limitación de la capacidad funcional, restricciones del ejercicio y hay una necesidad, una potencial necesidad de recambios múltiples a lo largo de la vida. Esto debido a que la válvula no va a crecer con el niño. La mortalidad es del 5%, se puede elevar hasta el 15% en pacientes con hipertensión pulmonar postoperatoria y hay un riesgo de tromboembolismo del 0.3 al 0.7%. Cuando el reemplazo se realiza con válvulas bioprotésicas, tiene ciertas ventajas, como que no requiere anticoagulación, pero se ha visto que las tasas de calcificación y degeneración de los tejidos valvulares es mayor que en los adultos en pacientes pediátricos. Y una desventaja que comparte con las válvulas mecánicas es que también carecen de la capacidad de crecimiento y va a requerir recambios múltiples. Gracias.
Es menos. Y la otra opción de tratamiento es el procedimiento de Ross. El procedimiento de Ross va a consistir en resecar la válvula aórtica enferma, como se muestra en la imagen. Se va a resecar la válvula pulmonar y la válvula pulmonar se va a colocar en posición aórtica, supliendo la válvula aórtica enferma. Se van a unir los ostium coronarios para mantener la circulación coronaria y en la posición pulmonar se va a colocar un homoinjerto. Ok. De acuerdo. Ok. Hostia coronaria. El cambio. En la posición pulmonar. Pues. El manejo postoperatorio, pues. Cuando hay que, perdón, doctora. No sé si sea el caso, como en la subvalvular que se hace el rosco, ¿no? No, ¿verdad? Sí, como para ampliar, se reseca a nivel del septum, ajá, se reseca un poco más para realizar una ampliación del anillo o del tracto de salida. Que es prácticamente la misma cirugía, solo con resección de parte del septum. Y el manejo postoperativo se da con una buena ventilación mecánica, tratando de mantener la estabilidad hemodinámica, disminuir las cifras de ácido láctico, la corrección necesaria de acidosis metabólica y el control ecocardiográfico postquirúrgico. Nos debemos centrar en observar una mejoría de la función diastólica y una disminución significativa de la hipertensión pulmonar. Se puede apoyar también para mantener la estabilidad hemodinámica de inotrópicos, debido a que puede existir cierto grado de disfunción ventricular izquierda. Sí. Es que viene el que se use. Claro. Claro. La combinación de dopamina y de dopamina es una combinación muy usada para actuar. De acuerdo. Manejo del volumen, una distensibilidad disminuida del ventrículo izquierdo, compresiones elevadas de la aurícula izquierda.
Debemos de evitar la administración de fluidos en bolos y evitar una hipovolemia. Mantener una buena sedoanalgesia en el posquirúrgico, evitar taquicardia y aumento de la presión arterial, debido a que esto nos dará un aumento en la poscarga. Vamos a tratar de realizar una extubación precoz. Las complicaciones más frecuentes en el posquirúrgico es un sangrado en el lecho quirúrgico. Cuando se optó por un reemplazo por una válvula mecánica, debemos iniciar la anticoagulación con heparina en perfusión continua, en caso de que no haya sangrado patológico, tratando de mantener un INR de 2.5 a 3.5 durante los primeros 3 meses y después tratar de mantener un INR de 2 a 3. Cuando se optó por un recambio valvular bioprotésico, la anticoagulación solo se dará hasta que se inicie la tolerancia oral. Después se optará por una antiagregación con aspirina. Durante los primeros 3 a 6 meses, logres una endotelización de la prótesis y posteriormente eso continúa solamente con hay quienes sugieren las espaldas prótesis, las hormonas también en los 3 meses en los que se van. Es importante también, no solamente para el médico operatorio, pero es importante recalcarlo nuevamente, creo que ya lo comentaron ahora en el servicio de paciente de la estenosis aórtica que se hizo. Eso la valvuloplastia. Entonces, sí. La complicación, estos pacientes ya lo dijeron en la revisión. Estos pacientes dependen de una adecuada paricarga, de unas que tengan resistencias sistémicas intactas, o sea, que tengan resistencias normales o incluso elevadas. Entonces es muy importante que estos pacientes no los tratemos como recetas de cocina, como todo paciente de repente pasa en la consulta, con puro espíritu. A menos que el paciente tenga, o sea, nos llegue el tránsito, datos de insuficiencia cardíaca, esos pacientes que tratamos con inotrópico, de los que lleguen en insuficiencia cardíaca, pues habrá que tratarlos con inotrópico y de esa forma también les va a aumentar la resistencia. Y será la única condición en la que requiera un nivel. Pero si están de manera ambulatoria y van a llegar para una manguloplastía, a esos pacientes no tenemos que ponerles ni diuréticos ni inhibidores de la ECA, que nos van a hacer, los inhibidores de la ECA lo que nos van a hacer es disminuir la resistencia sistémica. Y por eso los pacientes con cortocircuitos que tienen aumento de las resistencias sistémicas, pues por eso nos ayudan. Por ejemplo, en la comunicación interventricular o en el conducto arterioso, sobre todo en la comunicación interventricular, estos pacientes tienen aumento de las resistencias sistémicas y lo que nos van a hacer es, en el inhibidor de la ECA, disminuir las resistencias sistémicas y favorecer el flujo anterógrado en lugar de favorecerlo a través de la comunicación interventricular. Entonces, tenemos que ser muy críticos en el momento en que hacemos, que ponemos los tratamientos. No todo paciente cardiópata tiene que tener puro espírita, y mucho menos a unas dosis estándares. O sea, no todo paciente va a 1 miligramo por kilo por dosis cada 6 o cada 8 horas. De repente me he topado también con niños que vamos a revalorar a neonatos, que tienen un conducto pequeño, que tienen una comunicación interventricular pequeña, y de paso nos estamos pidiendo que les pongan diurético 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Hay que individualizar cada paciente, hay que individualizar, o sea, de acuerdo a la radiografía, al grado de hiperflujo, a la clínica del paciente, es que nosotros tenemos que individualizar
el manejo de los niños. Hay veces en que esos niños neonatos, por ejemplo, se tienen solamente de dosis de 1.25, además el neonato tiene otra, o sea, es otro rol en cuanto a la forma de metabolizar los fármacos, la susceptibilidad del renal al daño por los diabéticos también. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos en esos niños. Ahora vamos a hablar sobre la estenosis aórtica subvalvular. Esta es debido, como su nombre lo indica, por una obstrucción debajo del plano valvular aórtico. Va a ocurrir en el 20% de los pacientes con obstrucción del tracto de salida del VEI y pueden distinguirse cuatro subtipos de obstrucción, que puede ser por una membrana, hasta el 90% de los casos. Puede ser fibrosa o fibromuscular, puede ser tuneliforme, puede ser secundaria a una miocardiopatía hipertrófica que obstruye el tracto de salida y secundaria a otras causas como una duplicación del velo anterior de la válvula mitral, tejido accesorio de los cojinetes endocárdicos y una inserción anómala de los músculos papilares en el tabique interventricular. Hay discrepancia entre si hay algún componente genético, si es congénito o si es adquirido, debido a que no se presenta en edades tempranas de la vida, sino que se manifiesta tardíamente. Debido a esto, se ha propuesto que existe un sustrato anatómico anormal que va a predisponer a lo largo de la vida a un desarrollo de la estenosis. Esto debido a turbulencias y cambios de presión asociados al nacimiento y al desarrollo de un infundíbulo largo. Esto va a provocar, los cambios en el flujo van a provocar una reacción del tejido septal que va a crecer y se va a obstruir. Bueno, cuando es fibroso, fijo o diafragmático, cuando la membrana es fibrosa, es debido a un anillo o diafragma por debajo del tejido valvular, que puede ser fibroso, puede ser fibromuscular, como su nombre lo indica. En el 50% de los casos se va a asociar con otras lesiones como CIV, con ductus arterioso persistente o coartación de la aorta. Esto apoyando la teoría de que se va desarrollando por flujos anormales a través del tracto de salida. La estructura va a contar de cinco capas, que es la endotelial, una capa de mucopolisacáridos, una capa fibroelástica, una muscular y una capa de colágeno. Aquí podemos ver el anillo fibroso por debajo de la válvula. Bueno, la membrana se desarrolla por el flujo turbulento provocado por las otras alteraciones a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Principalmente es por el ángulo entre el eje largo del ventrículo y la aorta, que sería este. Esta membranita va a provocar el flujo turbulento y que puede provocar también daño de las valvas aórticas, provocando en inicio un engrosamiento, después se puede dar también una insuficiencia aórtica y existe susceptibilidad para infectarse y calcificarse. Otro tipo es la tuneliforme, que es una obstrucción más extensa y difusa. Se va a extender hasta el septum muscular. Frecuentemente se asocia a estenosis valvular y puede ocurrir como una lesión secundaria tras la resección de una membrana subvalvular. La clínica de estos pacientes pues va a ser tardía, va a iniciar tardíamente, por lo mismo de que se cree que inicia secundaria a la turbulencia del flujo. El paciente, por lo tanto, es asintomático. Es una patología evolutiva. El examen físico, escuchamos un soplo mesosistólico en el borde paraesternal izquierdo y derecho y se puede irradiar a nivel carotidio. Puede existir un soplo diastólico cuando ya existe insuficiencia aórtica debido a que el jet va a lastimar lo que son las valvas aórticas. Puede existir pulsos disminuidos con estenosis cuando existen estenosis importantes. Y en niños mayores y casos más severos puede haber intolerancia al ejercicio, síncope, incluso angina.
el escuchar el chasquido. De ahí vamos a diferenciar si es valvular o no. El chasquido. Claro. Bueno, la clínica cuando existe un gradiente de más de 60 metros de mercurio se puede asociar disnea de medianos y pequeños esfuerzos, y cuando el gradiente es mayor a 80 milímetros de mercurio puede haber angina de pecho, puede haber hipotimia o síncope. Sin embargo, puede existir casos de obstrucción severa que son asintomáticos. Los hallazgos en la radiografía electrocardiograma pueden ser similares a los de la valvular y también dependen de del grado de, bueno, del momento en el que se realizan los estudios. Sin embargo, es menos común encontrar una dilatación de la aorta ascendente cuando es subvalvular. Al igual que en la valvular, el estudio de elección para el diagnóstico pues, es la ecocardiografía, con el cual vamos a establecer el tipo de lesión que se presenta. Nos vamos a apoyar de la paraesternal largo, del paraesternal corto, y aquí tenemos algún ejemplo de un eje largo, en donde vemos por debajo de del anillo aórtico y de la válvula aórtica la membrana que obstruye el tracto de salida. Aquí también, en este apical de este subcostal, vemos cómo hay una protrusión a nivel del tracto de salida justo por debajo del anillo aórtico. En el modo M vamos a ver tres alteraciones características, que es el cierre mesosistólico de la válvula aórtica, vibraciones sistólicas gruesas de esta válvula y disminución de la distancia mitroseptal en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Esto señalado aquí son las vibraciones sistólicas gruesas. Desde la forma como cierra la válvula, tiene un cierre, etc.
en la parte media justamente, sino que esté más movida hacia la parte superior, la parte inferior, eso se llama un cierre excéntrico de la válvula aórtica, y eso es casi sinónimo o es muy sugestivo de una válvula aórtica de bústido. Y ese ascenso vibrado o las vibraciones gruesas que me llamas tú, y el cierre medio sistólico son testigos de una estenosis súbita. Entonces, con tener un OM, tenemos mucha información de la etiología de la obstrucción del tracto de salida del esteno. Nos vamos a apoyar del ecodoppler para determinar la localización de la obstrucción debido a que hay una turbulencia. En donde se observa el mosaico es donde va, bueno, es el nivel donde se va a presentar la obstrucción y nos va a permitir determinar el gradiente máximo, que como comenta la doctora, a partir de ahí vamos a tomar las decisiones. Tenemos el cateterismo cardíaco. También es importante las modalidades del toque. Si ustedes tienen una estenosis que rebasa los, tienen una estenosis que rebasa los 3 metros de velocidad, pues va a ser difícil que con el doble pulsado logre establecer el gradiente. Pero la utilidad del doble pulsado va a ser para determinar, además, a veces con el doble color no es lo más, o sea, no es lo más fácil de distinguir, sobre todo en membranas que están muy cercanas al plano medular. Acuérdense que la membrana puede estar muy cercana, prácticamente pegada al plano medular o tener mayor separación. Mientras mayor separación hay, el color puede ayudarnos más. Pero si no, el doble pulsado nos puede permitir identificar el punto exacto donde empieza la aceleración. Y si esa aceleración empieza antes del plano valvular, nosotros podemos asumir que es una estenosis subvalvular que empieza a nivel de la válvula o incluso cuando tienes una apertura en domo, esa aceleración puede estar por arriba de lo que es el anillo valvular. Y eso nos habla del sitio de, o sea, nos orienta del sitio de obstrucción. Lo que hemos visto previamente de nuevo, ¿no? Eso se obtiene en el paestral de México. ¿Dónde debe estar boca en esa forma? Tenemos el cateterismo cardíaco, que está indicado cuando existen defectos asociados, no bien definidos por el ecocardiograma. Va a ser a través de un exceso arterial retrógrado y va a permitir el estudio del infundíbulo del ventrículo izquierdo. Creo que no tiene ninguna indicación actualmente de la tendencia de la estenosis, a menos que esté mal diagnosticada la estenosis con una estenosis valvular, entonces la meterás de manera errónea. Una estenosis subvalvular aórtica bien diagnosticada no tiene ninguna indicación de competencia. ¿Por qué? Porque no es susceptible de tratamiento intervencionista. Y segundo, porque no requiere un cateterismo para indicar el tratamiento. Y las opciones de tratamiento, pues la intervención quirúrgica con resección de la membrana o del rodete subaórtico. Esto va a ser cuando existe un gradiente medio mayor a 40, en algunos centros se topa como medida 30, o un gradiente pico, un gradiente máximo mayor a 60 milímetros de mercurio, cuando hay insuficiencia aórtica progresiva o cuando hay síntomas asociados con obstrucción del tracto de salida del VI. Y pues básicamente la cirugía consiste en la resección de la membrana por medio de aortotomía, y esta presenta una baja mortalidad. ¿Cuándo vas a empezar un tratamiento?
¿cuáles son los factores de riesgo de crecimiento? Uno es cuando hay asociada alguna otra anomalía, por ejemplo, una comunicación interventricular y que se haga una reparación también ahí con material de la CIB. Eso puede favorecer a que... Bueno, pues sería como una complicación, como una primera presentación de una estenosis. Okay. Una estenosis subaórtica fibrosa fija, ¿cuáles son los factores de riesgo de crecimiento? Una está satélite temprana o el indicador de la válvula óptica si es que no más de 5 segundos. Si se está acompañado de una operación incompleta, que puede ser una operación completa. Pero hablemos de la patología aislada, o sea, de una estenosis subaórtica fibrosa fija, o sea, sin que esté asociada al síndrome de Shohn. Solamente la estenosis subaórtica fibrosa fija. Un ángulo, o sea, que tengas un ángulo muy marcado entre el septo interventricular en la pared anterior de la aorta, que tengas un gradiente elevado y una edad pequeña, generalmente menor de 3 años. ¿Sabes que ese niño tiene mucho más riesgo de que aunque lo lleves a una resección, rápidamente va a ser resentido? Entonces, en esos casos tiene que ser uno muy conservador en el momento de indicar la cirugía. O sea, a lo mejor no va a ser a los 30 milímetros de mercurio como gradiente pico, ni los 40, sino que tienes que ir como buscando el mejor momento en el que tengas una obstrucción ya significativa con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y antes de que esto te genere cierta disfunción del ventrículo izquierdo, pero sin acelerarte solamente únicamente, o sea, no va a estar basada únicamente la decisión en el gradiente, sino en esos, considerar esos otros factores, porque sabemos que los niños de menos de 3 años que llevamos a una resección de rodeta subaórtica van a recidivar mucho más temprano. Okay. Y que van a recibir una segunda cirugía muy temprano. Bueno, indicaciones para intervención quirúrgica de estenosis subaórtica. En la tuneliforme es un mayor gradiente de presión, ya que la resolución quirúrgica debe ser más agresiva, es mayor a 50 milímetros de mercurio, y se va a realizar la cirugía de Ross-Cono, que esto nos va a ayudar a ampliar el tracto de salida, que es prácticamente la misma cirugía de Ross, pero con una resección a nivel de el septum. Y al igual que en el ROS, se coloca la válvula pulmonar en posición aórtica, se conectan las coronarias y se coloca un homoinjerto en la pulmonar. Y pues la recurrencia es alta, la recurrencia de la obstrucción entre el 15 y el 50% de los casos. En la tuneliforme. Operatorio, en la mayoría de los casos leves se va a cursar sin complicaciones. Cuando hay restricción de zonas amplias, pueden existir bloqueos AV de tercer grado, arritmias ventriculares o disfunción ventricular. Es recomendado realizar un ecocardiograma transesofágico en quirófano para valorar la función ventricular, si existe insuficiencia mitral residual y si existe después de la cirugía. En el seguimiento existen recurrencias en el 55% de los casos. El 15 al 20% de los pacientes van a requerir de una reintervención quirúrgica. Y aquí está lo que comentaba la doctora, los factores predictivos de riesgo, que es una distancia menor a 6 milímetros del plano valvular y el rodete, una edad temprana de resección, un gradiente pico mayor a 60 milímetros de mercurio y una complejidad de la obstrucción subaórtica. Ahora vamos a hablar de la estenosis supravalvular.
¿Gusta que continuemos, doctora? Ya pasamos un poquito de la hora, pero no creo que haya problema. Ok. Entonces tenemos la estenosis supravalvular. Esta es una estrechez congénita de la aorta ascendente, situada inmediatamente por encima de la válvula aórtica. Es la menos, el, bueno, la presentación menos frecuente de estenosis aórtica y tiene una fuerte asociación con el síndrome de Williams. En casos, bueno, en algunos casos puede tener una extensión más grande que abarca la aorta ascendente e incluso se puede pasar a los vasos supraaórticos. Bueno, algunas generalidades del síndrome de Williams. Fue descrito por primera vez por Mencarelli en 1930. En 1961, Williams comunicó la asociación de estenosis supravalvular con una fascis característica que le llamó como fascis élfica y un cierto grado de discapacidad intelectual. Y en 1962, Beuren completó este síndrome describiendo anormalidades dentales y estenosis de las ramas pulmonares periféricas asociadas a hipercalcemia. Se debe a una mutación del gen de la elastina en el brazo largo del cromosoma 7 en la región Q11-23. Se puede presentar de forma esporádica en un 25% de los casos y el resto se da como una forma familiar autosómica dominante. Y al estar la estenosis inmediatamente superior a la válvula, se va a producir una distorsión de la geometría y función de las válvulas, producir una degeneración valvular prematura. Hay tres tipos morfológicos. La forma membranosa, que es rara. Existe la presencia de una o varias membranas constrictivas en la unión sinotubular, como muestra la imagen. La localizada, que está confinada a nivel del área supravalvular, como observamos aquí, inmediatamente arriba de la válvula. Y tenemos la forma difusa, que va a afectar todo el trayecto de la aorta ascendente, como se muestra en la imagen, y es la que puede afectar los vasos supraaórticos. La fisiopatología en la forma localizada, va a existir una cintura supravalvular, no hay dilatación postestenótica de la aorta ascendente, se va a observar un aspecto en reloj de arena de la aorta ascendente inmediatamente arriba de la válvula aórtica. Puede existir obstrucción de los senos de Valsalva, principalmente del seno izquierdo, y una obstrucción al flujo coronario. Y si no hay obstrucción, las arterias coronarias van a estar sometidas a una alta presión, debido a que el compromiso de la salida del flujo va a ser después de la ostia coronaria. En la forma difusa, la estrechez aórtica va a ser más difusa y larga, llegando hasta los vasos supraaórticos. Puede sobrevenir muerte súbita a cualquier edad y está relacionada con el grado de obstrucción y con la isquemia miocárdica. Es importante recordar la asociación con estenosis de la arteria pulmonar hasta en un 80% de los casos a nivel periférico, esto principalmente en el contexto de un síndrome de Williams. El cuadro clínico, pues la mayoría cursan asintomáticos en edades tempranas de la vida. Existe también en el contexto de un síndrome de Williams la fase característica, que es una fase élfica. La presencia de soplo sistólico en el primer espacio intercostal derecho, que se va a irradiar a cuello. Puede existir el efecto Coanda. Este es un efecto, bueno, se dice que
por la tendencia del flujo a través de la estenosis de dirigirse a la pared de un vaso. Entonces va a recorrer el jet toda la aorta ascendente y se va a pegar a la pared del primer vaso supraaórtico. Esto va a causar un aumento de la presión arterial sistólica exclusivamente en el brazo derecho. Un hallazgo que nos puede hacer sospechar fuertemente de una estenosis supravalvular. La radiografía de tórax y el electrocardiograma, al igual que en la valvular y en la subvalvular, pues en las edades tempranas es normal, no hay dilatación de la aorta ascendente como en la valvular. Podemos encontrar igual el eje desviado a la izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y bueno, puede haber datos de hipertrofia ventricular derecha en los casos que exista estenosis bilateral de las ramas pulmonares asociadas. El ecocardiograma, también el método diagnóstico más importante. Vamos a observar la estrechez ahora por encima del anillo aórtico, como lo muestra la imagen. Vemos la válvula aórtica. Y aquí la estrechez en reloj de arena. Y aquí podemos hacer la medición del diámetro de la aorta ascendente, que va a ser menor que el del anillo aórtico cuando existe la obstrucción supravalvular. El cateterismo, pues útil cuando existen defectos asociados, como en el contexto del síndrome de Williams, en el que la alteración del árbol pulmonar puede estar comprometida y se puede afectar la válvula, el tronco o las ramas. Tratamiento puede ser la dilatación con balón o la colocación de un stent en la estenosis aórtica supravalvular, pero el tratamiento de elección sigue siendo actualmente el tratamiento quirúrgico. El objetivo de este es liberar la obstrucción supravalvular para restablecer el tamaño y la geometría de la raíz aórtica y detener las complicaciones que se puedan dar secundarias a esta obstrucción. La indicación del tratamiento quirúrgico es un gradiente mayor de 50 milímetros de mercurio, la presencia de síntomas o alteraciones electrocardiográficas. Como quirúrgicas tenemos el tratamiento quirúrgico DOTI, que se va a esta mano. Pero es una incisión longitudinal por encima de la estenosis. Se va a continuar en forma de Y hacia abajo, a nivel de los senos de Valsalva, y se va a realizar una plastía ampliadora con un parche en forma de pantalón. Este puede ser de material biológico o de material sintético. Y con esto eliminamos la obstrucción, ampliamos y la otra opción es y estético.